Ya está por aquí de vuelta la camarita y hoy estamos en el One Chest. Va a decir, Arsi, ¿por qué no lo estás haciendo en directo? ¿Por qué no haces directos? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues básicamente que con lo del ojo no he podido hacer directos, así que este vídeo lo estoy grabando probando a ver si mis ojos se han vuelto a recuperar o siguen igual de pochos que igual que antes. Pero bueno, igualmente veremos si dentro de unos días no me pongo peor. Y bueno, hoy tengo pensada unas cositas que hacer aquí en el Skyblock One Chest. Y se acaba de caer un aldeano justo detrás de mí. La cosa está, chicos, en que ya está casi preparado el plugin de el One Chest. Ya está preparado para mejorar todo lo que es el One Chest, ¿vale? Y mientras que no está hecho, nosotros hoy vamos a hacer algunos cambios en nuestra isla. Porque la verdad, hoy he entrado y me ha dado bastante toque todo. Lo primero es que esto de allí no está alineado con el cofre, que sería el centro de la isla. Lo arreglaré hoy o no sé cuándo. Y aquí, la zona de madera, como que no tiene mucha madera, que digamos. Ni tiene mucho nada, o sea, no tiene absolutamente nada. Así que he pensado cómo hacerlo, ¿vale? Y creo que lo vamos a hacer redondo. Sí, normalmente se hacen cuadrados en Skyblock, pero yo hoy pues quiero hacer algo redondo, así que ahí hacemos como, básicamente como una rotonda, un circuito y medio y ponemos un montón de, ¿cómo se llama esto? Tierra. Un montón de tierra para plantar los árboles. Por cierto, voy a bajar un poco el sonido porque la verdad que casi me quedo sordo en un segundo. Y además de eso, quiero mejorar esto porque sinceramente, lo peor que he hecho en toda la vida. Dicho esto, vamos a darle con, yo creo que primero esto de allí. La fotillo me la pongo aquí a un ladito para poder verla de vez en cuando y echarle un vistazo. Sí, básicamente he entrado en un mundo plano y me he hecho un círculo para saber cómo se hacen los círculos en Minecraft, porque yo no tengo ni idea de cómo hacer un círculo en Minecraft. Pero bueno, necesitamos lo primero de todo un poco de madera de diferentes colores, porque no lo quiero hacer todo de un solo color para que quede todo feo. Entonces vamos a necesitar unas cuantas lositas, yo creo. Sí, ahí, así está bien. Necesito también tierra, la voy a poner al final, yo creo. O sea, no me voy a esforzar mucho por la tierra, porque no vaya a ser que luego me quede sin. Tenemos hacha, tenemos todo. En verdad, ya podríamos ir haciendo alguna que otra cosita. Ok, en principio esto será un camino de 3. Quiero que esto sea un camino de 3, incluso a lo mejor de 5, a la muy larga. Pero claro, por ahora de 3 yo creo que me serviría. Lo que vamos a hacer es marcar que aquí, hasta aquí va a ser el camino, más o menos. Según estoy viendo aquí al ladito, va a ser hasta así. Ahí, ¿vale? Ok. Este aquí, así será nuestro círculo. O sea, empezará de esta forma. No me preguntéis si me va a salir el círculo, porque la verdad no tengo ni yo idea de si me va a salir el círculo bien. Yo lo voy a intentar. Lo primero, tuki, tuki. Ya empezamos mal. Vale, unas cuantas losas. Ahora sí que sí. Vale, yo según lo he hecho, porque obviamente lo hice en creativo antes, me quedó bastante guay. Ahora, de que eso me salga igual aquí, por ahora la verdad que parece un buen mojón en vez de un círculo. Pero sí, vamos a seguir dándole. Ok, aquí. Aquí es donde se lía, porque aquí es cuando cambio de sentido, por así decirlo, y tiene que irme cuadrando todo. Vamos, como me cuadra todo, me voy a cagar en la leche, chaval. Creo que es así. Ahora mismo tengo un monillo en la cabeza mirándome y diciendo, eso no parece un círculo, la verdad, Arsi. En fin, ahora vamos a ver si esto parece un círculo o no. Bueno, más o menos va quedando un círculo, o eso creo. La verdad, no se parece mucho a un círculo, pero más o menos. Esta parte de aquí sí que estoy seguro de que ha quedado bien. Bueno, no estoy tan seguro, pero sí, digamos que sí. Digamos que ha quedado bien. Lo único que esta parte de aquí, aquí me falla algo, y si no me equivoco es este bloque de aquí. Es este bloque de aquí el que me falla, si no me equivoco. A ver, tiene que ser... Qué complicado es hacer círculos en Minecraft, por favor. Pues estaba bien, creo. Chicos, creo que se me ha ocurrido una forma de hacer el círculo bien. Soy pésimo construyendo, así que se me ha ocurrido más o menos una forma. Voy a poner lo que dije que no iba a poner. Voy a poner básicamente tierra, pero en vez de tierra voy a poner roca, porque roca tengo infinita y tierra no. Y luego ya la reemplazamos por tierra, por así decirlo, ¿no? Así me podré guiar, así que empieza por aquí. Ahora, hay dos espacios. Dos espacios, me tengo que poner esto por acá. Y aquí va otro de tierra, por así decirlo. Digamos que esto es tierra. O sea, vosotros en vuestra imaginación, pensar que estoy poniendo tierra en vez de que estoy poniendo, bueno, piedra, básicamente, ¿no? Tuki, aquí. Y ahora me falta en el otro lado. Corre, macho, corre, 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 corre. Ahí, uno y dos. Y aquí, vale, o sea, tenemos 5, más o menos. Creo que por lo menos esta línea de aquí está perfectamente hecha. Esto sería el medio de nuestro... ¿Qué estamos haciendo? Ah, sí, la zona de plantación de árboles. Así que más o menos hasta aquí está bien. Aquí, la cosa está aquí. Esto está bien. Creo que he hecho el círculo bien. Sinceramente no me lo estoy creyendo ni yo. Hay algo
algún fallo seguro, porque si no, no me estaría ahora mismo partiendo la cabeza, rayándome un montón de qué es lo que está mal. Pero algo hay mal, algo hay mal. Soy consciente de ello. Qué arriesgado ese truco. No lo hagas más. Por ahora esto está bien. Esto está perfectamente. Me voy a llevar esta tierra de acá. Y esto así. Ok, dos bloques. Tuki, tuki. Vale, por ahora ya vamos dejándolo bien. Me vendría bien dormir. No vaya a ser que me salgan de repente aquí enemigos que no queremos ver. Sinceramente, no me gustaría. Así que... ¡Ey, ey, 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 ey! Mi cama, no me la ocupéis, ¿eh? Vale, ahora que es de día, ahora sí que sí. Necesitamos continuar con nuestra obra maestra de círculo en Minecraft. Sí, es que de verdad. Ok, la cosa está. Dos bloques. Y aquí en medio, Tuki, va a ir uno de tierra. Tierrecita. Bien, dos bloques y uno de tierra. Pero creo que aquí sí que llega, ¿eh? Aquí tiene que haber cinco. Vale, primer fallito entonces. Primer fallito, ya lo estamos viendo. Y es que aquí tiene que ir tierra y va mal. Más o menos vamos aprendiendo, ¿no? Ahora simplemente voy a tener que hacer un círculo alrededor de todo esto que estoy haciendo. Y ya está. Ok, aquí si no me equivoco tiene que ir esto por acá. Tuki. Bien, uno, dos. Y aquí otro, otro de tierra. Bien, hasta aquí está todo Gucci. Creo que me está quedando bien, porque aún me falta un borde exterior, que sería como el rebordecillo de todo esto. Por eso está quedándome raro y yo me estoy rayando un montón, diciendo, algo está saliendo mal en mi círculo perfecto de Minecraft. Pero claro, es que me falta una cosa. Tuki, ahí está. Aquí tiene que haber, ¿cuántos? Tres también. O sea, que tiene que haber uno más allí, si no me equivoco. ¿Dónde está el medio? Ah, no, 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 no. Vale, eso está bien. Falta uno aquí. Falta uno ahí enfrente. Ok, por ahora va bien la vaina. Vamos a hacer el siguiente. Ahora mismo, la mayoría de vosotros, o sea, estáis viendo diciendo, ¿qué está haciendo este chaval? ¿Se nos ha vuelto loco Larsy? No entiendo absolutamente nada de lo que está haciendo. La verdad que os comprendo totalmente, chicos. Yo la verdad que tampoco entiendo muy bien lo que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo, sí. Así que veremos a ver qué es lo que nos sale exactamente, porque me salía muy bonito cuando lo hice, pero ahora como que estoy dudando de mis habilidades de construcción después de haberlo construido bien. Tuki, 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 tuki. Ahí está. Ok, por ahora más o menos se va quedando como un circulito. Se va quedando como un circulito. Esto ya estaría. Y aquí falta rellenar un poquito. Tuki, tuki. ¿Sería algo hasta el que así? Me falta, por lo que veo, esta parte de aquí, que es la que está mal. Tiene que haber un bloque aquí. Y luego por acá tiene que ir un reborde. Que aún falta el reborde exterior, como os digo. Así que va a quedar bien. Yo, la verdad, que tengo fe de que esto quede espectacular. Más o menos, sí que es verdad que está pareciéndose un círculo, pero un círculo bastante malo. Porque aquí tenemos 5 bloques, aquí tenemos 250.646. Pero bueno, igualmente, sí, está bien. Tuki, tuki. Creo que se podría decir que esta parte ya está bien. Falta aquí un trozo, que exactamente no sé cómo debería de ir. No sé si 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, aquí hay 5. Aquí hay 5, aquí hay 5, aquí hay 5. Vale, perfecto. Ok, creo que está bien. Sí, está... escucha, está bien, ¿eh? No me lo estoy creyendo, que lo ha hecho bien al final, ¿eh? Sí, lo he hecho bien. Está el círculo hecho. Ok, entonces si yo ahora me hago unas cuantas lositas de este material, que es el que iba a ir. Esto es para el reborde exterior. Por lo tanto, vamos a ver si soy capaz de hacer un reborde exterior. Ok, si no me equivoco, esto es de 2. Y esto va así. Tuki, tuki. Tuki... ¿son 2 o 1? Son 2. Ok, creo que está yendo bien el circulito, la verdad. Me cago en la leche, ya me he quedado sin. Pillo más madera por aquí. Tun, 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 tun. Ok, yo creo que con 36 ya me da para acabar básicamente este círculo. Vale, si no me equivoco es así. Tuki, 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 tuki. Ok, pues tiene pinta de ser así. Así creo que está bien. Lo único que hay que añadir uno de losa por aquí. Algo ha salido mal, ¿eh? Sabía yo que algo saldría mal, chicos. Estoy viendo ahora mismo el ejemplo. Y en el ejemplo hay una cosa que aquí no hay. Y creo que es aquí, exactamente. Y hay como esto acá. Así. ¿Puede ser? Vale, creo que está solucionado. Creo que era literalmente eso. Que faltaba aquí un bloque que no lo había puesto. A ver, como me tiré me voy a cabrear, ¿eh? Ok, sería algo tal que así. Y aquí, aquí falta esto. Y sería así. Vale, ok, nice. Eso creo que es el que hace el efecto que sea un poquito más redondo por lo que estoy viendo. Creo que está quedando guay el círculo, me gusta. Ok, pues en principio sería así. Sería así y sí que creo que ha quedado un círculo casi perfecto, la verdad. Ok, la cosa está que por encima
esto está hecho a posta, básicamente, para poner las antorchas y que no spawneen aquí cosas, porque antes me empezaron a spawnear aquí un montón de creepers. Básicamente, cuando lo he hecho un creativo, me empezaron a spawnear los creepers. Y como que no me apetece ver creepers aquí. Vale, dicho esto, esto va así. Ahí, el caminito, que ya lo terminaré. Y solo falta reemplazar... ¡Ay, no, espérate! Falta una cosita. Que sería aquí, si no me equivoco, va uno de estos. Ahí está, que sería otro de estos. Y tenía que quedarme... Vale, creo que ha quedado simétrico, ¿no? Sí, ha quedado simétrico. Si me pongo aquí, ha quedado totalmente simétrico. Y espérate, si me pongo así, se puede ver incluso mejor. Vale, ha quedado perfectamente simétrico. Además de que tenemos 21 zonas para plantar la madera. Que bueno, que me va a venir de maravilla. Dicho esto, necesito más madera normal para terminar el puente hacia allí. Y a partir de aquí, lo que deberíamos de hacer es el generador de piedra. Que también me vendría bien hacer el generador de piedra bien hecho, no mal hecho, como está ahora. Que la verdad que ahora está, digamos que está, simplemente, está por estar. Pero no es útil, no me es útil, bueno, no es suficientemente útil. Entonces, hay que mejorarlo. Y por cierto, me falta tierra, porque solo tenemos 13 de tierra. Así que esa piedra de aquí la iré reemplazando, yo creo que desde el centro hacia afuera, ¿verdad? Así, en plan, Tuki, haciendo como una espiral de caracol. Ahí está. Y así ya vamos reemplazando poco a poco. Escucha, me pone muy nervioso que el aldeano este me siga, ¿eh? O sea, puede ser lo más gracioso del mundo, pero me pone nervioso que me siga, porque en cualquier momento me puede tirar y ya estaría. Vale, entonces sería así. Me faltarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bloquecitos y lo tendríamos ya acabado esto. Y esto por acá, vamos a ver si lo relleno lo máximo que pueda. Vaya. Ok, pues faltan pocos bloques en verdad para terminar lo que viene siendo la zona de los árboles. Que esta zona va a ser zona que vamos a usar durante mucho tiempo. Porque la verdad, no tengo pensado hacer cosas técnicas al principio, sino que lo voy a hacer hasta mucho más adelante. Pero lo haremos, alguna que otra cosa haremos de Minecraft técnico. Pero igualmente, como digo, ahora mismo no. Voy a ver si pillo algo más de madera, que me vendría muy bien. Y creo que la madera es una de las cosas que más suelen salir aquí. ¡Ojo! ¡Reparación! ¡No! ¡Terrible! ¡Para emoción! O sea, un libro de reparación por la carita. Lo voy a dejar aquí apartadito, porque no lo quiero perder, sinceramente. Y si no me equivoco, no tengo... ¡Ah! Bueno, que tengo madera. Que el Arsi se pensaba que no tenía madera, pero no. Es que tengo madera procesada, pero no sabía que la tenía. Vale, perfecto. Tuki, 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 tuki. Y ahí está. Ok, sinceramente me parece una buena zona. Me parece una zona distinta y mejorada a la que siempre hacemos en Skyblock. Y eso me gusta, eso me agrada por lo menos. Ahora, esto de aquí, el caminito principal, o sea, esta franjita de aquí que va por el medio, debería de estar justamente en este bloque de acá. Por lo tanto, voy a tener que mover todo el almacén, lo voy a tener que expandir un bloque hacia allí. Por lo menos un bloque o incluso a lo mejor dos bloques, moverlo todo. O sea, sería mover todo un bloque para acá, para la derecha. ¿Cuándo haré eso? Sinceramente, no lo sé. O sea, hoy no va a ser, porque hoy no sé si me va a dar tiempo a hacerlo. Porque aún quiero hacer la granja de piedra, porque esa cosa de allí es la granja de piedra. Sí, es lo peor que habéis visto en vuestra vida, lo sé. Por eso, hoy estamos aquí para mejorarlo. Para hacerlo bonito y dejarlo mejor, bueno, más funcional, ¿no? Porque mejor imposible, o sea, esto es la leche. ¿Dónde tengo el hierro? Aquí. Ok, tenemos bastante hierro, por lo que creo que vamos a hacer unas tolvas. Y si no me equivoco, vamos a hacer 5 tolvas exactamente. Con 5 tolvas vamos a ir bastante bien para hacer la granjita. Hay que ponerse lo que vienen siendo las pilas. Vamos a hacer 5 tolvas, 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Vale, 5 tolvas hechas. Con estas tolvas las voy a conectar ahora en un ratito a unos cofres. Que, bueno, va a ser un cofre en verdad, no necesitamos más. Ahí está, perfecto. Y necesitaría, ahora sí que sí, esta madera. Y esta madera la voy a gastar yo creo que casi toda, porque me voy a hacer... Ahí está, me voy a hacer unas cuantas trampillitas. Con 10 trampillas yo creo que vamos bien. Igualmente ahora iremos viendo, porque las trampillas como no se queman, pues me viene perfectamente para hacerlo del este. Vale, dicho esto, esto me lo llevo. Y hay que literalmente desmontar toda esta isla, porque ahora mismo pues como que no me sirve de mucho tener esta isla si tiene poca utilidad, ¿no? Uf, está hecho con losas. No sé si me sirve que esté hecho con losas, pero bueno, digamos que sea todo. Por ahora me viene bien que se quede ahí, porque me voy a llevar hasta aquí, si no me equivoco. Hasta aquí, porque aquí estará el cofre. Necesitamos poner las tolvas por aquí. ¿Cómo irá esto? Tuki, tuki, tuki y... Uf, espérate. Es uno más alto. No, no me la contés. Espérate que a lo mejor pierdo las tolvas. ¿Una tolva salvada? ¿Una tolva muerta? Vale, esta se ha metido aquí. Y... Esa se ha caído. Tuki, tuki. Ahí está. Y me faltan otras dos que hemos perdido. Vale, en principio sería algo tal que así. Algo tal que así. Y aquí iría el cofre, creo.
O, bueno, a lo mejor podría expandir esto un poco a la larga. Pero por ahora se va a quedar así. Voy a ponerle losas aquí, por si acaso. No quiero tampoco caerme. Y esto lo voy a quitar. Sí, lo voy a quitar para ponerlo mejor. La cosa está, chicos, que necesitamos ahora hacer la zona de la granja. Ah, por cierto, que necesito estas escalerines, porque lo vamos a hacer con escaleras. Vamos a hacer que el agua vaya hacia el medio con las escaleras. Así que, básicamente, hay que hacer escaleras así. Vale, lo que sí que no he previsto es que básicamente me estoy quedando sin roca. Y claro, es que es lo que acabo de desmontar. Y acabo de desmontar la granja de roca. Está bien. Necesitamos literalmente poner por aquí, así. Sí, sería tal que así. Aquí va lo que viene siendo esto es. Porque ahí entrará el agua. Bueno, entrará, no. Estará el agüita. Vale, ahí perfecto. Vale, aquí estará la agüita. Y el agua se irá al medio, donde vamos a tener básicamente 5 bloques de roca todo el rato regenerándose, porque va a caer lava desde arriba. Es la velocidad máxima de esto. Antes que nada, poner esto aquí. Poner esto aquí. Diría que poner aquí y aquí. En principio tal que así. Esto se abrirá y aquí podré yo picar tranquilamente. En verdad me gustaría que se abra para arriba, pero bueno, es igual. Por la parte de atrás, creo que lo mismo, ¿no? Porque voy a necesitar tapar en la lava. Por aquí, trampillita. Y aquí por lo menos trampillita. Aquí en medio, es que en verdad no sé si necesito aquí en medio. Ah, sí, 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 sí. Vale, ok, más o menos creo que lo tenemos. En principio me faltan unas cuantas trampillas. Aquí irían las dos tolvas que me faltan también. Así que las voy a hacer de una. Podríamos poner en funcionamiento eso para pillar más piedra, porque ahora mismo como que no tengo piedra. Vale, tapamos todo. Tuki, ahí está. En principio, el agua tiene que ir aquí. Y justo encima tiene que ir la lava. Que la lava tiene que estar justo en este bloque de aquí, porque si no, se me va para todos los lados. En cuanto a la roca, si no me equivoco, tengo que poner roca por acá. Es decir, aquí tiene que ir roca. Era por acá, hasta aquí tiene que ir roca. Y por el otro lado, básicamente lo mismo. Pero creo que no me da suficiente roca, ¿no? Me faltan dos de roca, que no sé dónde lo sacaré. Pero bueno, lo sacaremos de algún lado ahora. Y debería de estar bien esto. Faltan dos trampillas. En verdad podría hacerlo todo de trampillas y no usar roca. Y creo que tenemos suficientes trampillas, ¿verdad? Tenemos suficientes trampillas, chicos. Así que, mira, voy a quitar la roca de acá. Y todo esto serán trampillas. Y así nos ahorramos usar la roca y que se nos queme ahora mismo toda la isla. Me haría muy poca gracia si se me quema toda la isla ahora, sinceramente. Vale, ahora sí que sí, 12 trampillas hechas. Con esto debería de ser suficiente para rellenarlo todo alrededor. Y además las dos trampillas que me faltaban por aquí. Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tal. En principio sería tal que así. Sí, sería tal que así, me parece bien. Por ahora estos bloques de apoyo por aquí. Y tuki, 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 tuki. Vale, tuki, 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 tuki. Hasta ahí. Aquí tiene que haber una trampilla más. Bien. Sí, bien, perfecto. Vale, pues en principio está. En principio esto está. Deberíamos de quitar el soporte porque la verdad que queda bastante, bastante feo. Así que todo este soporte se va a tomar por saco. Bien, hasta ahora está todo bien. Ahora necesito primero echar el agua, porque si no echo el agua, esto se me va. Entonces, aquí hay un cubito y no sé si habrá un cubito en algún lado. Aquí hay otro cubito. Perfecto, ya con estos dos cubos yo creo que podemos echar el agua que yo quiera. Tuki, tuki, esto algún día lo quitaré de en medio. Os lo prometo por lo que más quiera. Y algún día lo quitaré del medio, pero por ahora se queda ahí. Vale, dicho esto, si no me equivoco, debería de ser de esto estar bastante bien. Ahí está. Vale, nice. Nice, 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 nice. Ahí está, se rellenó y con esto vamos a tener piedra, en plan, la piedra tocha. Ok, ponemos un bloque aquí. Y creo que con lava ya estaría suficiente para que se vaya generando la piedra. Vale, creo que lo tenemos. Ahora se expande para los lados y GG's. Pues en principio, si yo pongo aquí el cofre, que es lo último que falta, yo pongo por acá el cofre. Es verdad, lo quería poner justo debajo, porque si no, no podría ponerlo bien. El cofre tiene que ir aquí. Ahí está, tiene que ser así, para que yo pueda estar tranquilito. Vale, vamos a mejorar un poco esto. Esto en el diseño final estaba, pero bueno, se me olvidó. Ok, más o menos así. Vale, la vaina está. La vaina está en que tengo que conectar esta tolva de aquí por debajo de este bloque con este cofre de acá. Entonces, vamos a hacerlo. A ver si soy capaz de hacerlo sin que me mate 150.000 veces. Vamos a intentarlo conectar. Uf, estoy viendo que se me va a complicar. Cosa mala, ¿eh? Bueno. Ahí está. Y ahora solo faltaría romper este de aquí y poner ese así. Vale. Pues está Gucci. Por acá van bloques. En principio creo que lo tengo. Esto va cerrado, así. Y estaría bien. Estaría muy bien. Ok, vamos a probar. Vamos a probar. Si yo por ejemplo empiezo a picar por acá.
Ahí está, se rellena súper rápido y... vámonos. Tenemos generador de piedra muy eficiente, la verdad. Sí, es de una sola línea, pero tampoco necesito más líneas ahora mismo. O sea, esto se puede hacer hasta de 2, 3, 5, 10, las que yo quiera. Se puede hacer muy grande, básicamente. Pero bueno, lo hemos hecho chiquito, pero útil. Ahí está, toda la roca en un momentito. Ok, me gustaría terminar de decorar esto. Terminar de decorar esto porque la verdad se ha quedado como un poco truño después de todo lo que hemos hecho. Entonces, vamos a mejorarlo con lositas de este color. Le da un toquecito, le da un contraste a la piedra. Aunque no sé si voy a usar piedra al final, pero bueno, igualmente, le da un contraste básicamente a la piedra. Así que lo vamos a usar. Por ahora va quedando tal que así. No sé si poner esto así, me voy a tener que agachar todo el rato. O literalmente quitar esta losa de aquí y estar de tranquilito. Bueno, tranquilito no estoy, ¿eh? Aquí rompiendo. Creo que va a ser así al final. Esta cosa de acá. Sí, yo creo que lo vamos a dejar así. Por cierto, esto, la verdad, me queda un poco mal. Así que vamos a reemplazarlo por losas de piedra. Estamos casi terminando lo que yo quería hacer. Y la última piedra. Ahí está. Perfecto, pues a ver, yo sinceramente creo que me ha quedado mucho mejor de lo que estaba. O sea, ha quedado muchísimo mejor de lo que estaba y eso ya es un gran avance. Eso es un gran avance, además de que es bastante útil. O sea, esto ahora mismo, yo me pongo aquí un ratito y en cuanto, vamos, en literalmente 5 minutos tengo como 3 o 4 stacks de piedra, ¿eh? Por lo menos, o sea, y a lo mejor estoy hasta quedándome corto. Ahí está, 18 de piedra en un ratito. La cosa está que ahora faltaría. Vale, tengo una idea y es básicamente quitar esto primero y poner aquí el caminito, que esto esté conectado con el caminito directamente. Ok, por ahora sí, esto lo quito ya. No sé si quiero quitarlo, porque y si lo quito y luego no me gusta cómo ha quedado. Señores, aparten, estos que no hacen absolutamente nada, se pueden ir en verdad, toman por saco, ¿eh? Debería de quitar esto, sí, debería de quitarlo. Ahora, la cosa es que no sé dónde ponerlos. No sé dónde poner básicamente el agua infinita. Entonces no sé tampoco bien si quitarlo del todo o no quitarlo del todo. Lo pongo aquí. Me vais a decir a lo mejor muchos que no lo ponga ahí porque va a quedar muy feo. Pero sí, lo voy a poner ahí. Ok, ya puedo quitar esto. Y ahora eso lo muevo a donde yo he dicho. Ya estaría esta zona mucho mejor. Y ya he quitado básicamente todo el toque. Que yo sé que a muchos de vosotros os daba muchísimo toque esta zona de aquí. A mí también me daba. Vamos a reemplazarlo. Ahora sí que sí, esto. Por literalmente va a ser tal que así. Tal que así básicamente. Así que aquí agüita y aquí agüita. Ey, pues no sé, no lo hace. No me hace el efecto que me tiene que hacer. Ya lo has liado, Arsi. Algo ha fallado aquí, chicos. Vamos a hacer algo distinto y es que literalmente me voy a hacer aquí un caminito chiquito. Esto ya lo hice en el one bloque de los 100 días. Literalmente una zona parecida. Así que, mira, vamos a hacerlo aquí. Me quito los problemas con todo esto. Era algo tal que así. Aquí ponías uno de agua, el agua se expandía. Aquí ponías el otro del agua, el agua se expandía y se expandían a los lados. La cosa es que ahora mismo no me lo está haciendo y no sé el por qué. ¡Ahora sí! Ah, ahora sí me lo hace. Bueno, ok. Vamos a hacerlo bien, chicos, porque si no, esto no sale. Debería de funcionar. Ahora, ¿funciona exactamente? Pues sí, ahora sí funciona. Simplemente esto, arreglarlo un poco para que no se me quede flotando. ¿Lo he arreglado por todos lados? Sí, ¿eh? Yo creo que sería algo tal que así. Tranquilito. Tampoco mucho más. Y ya está, básicamente un pozo. Un pozo muy, muy chiquito. Se va a quedar así en principio. Yo lo que sí que voy a hacer es... Ok, aquí está. Brote de roble. Uf, pocos brotes tengo yo, ¿eh? Solo un brote de roble, o sea, podría ser literalmente el último. Lo que sí que vamos a hacer es reproducir este brote de roble. Lo quiero por aquí en todo esto. Entonces, empecemos en el medio. Tuki, lo hacemos crecer. Y ahora pues consigo algo de madera. Y además pues consigo brotes de roble. Espero conseguirlo, porque como no consiga brotes de roble me voy a cagar en la leche, ¿eh? Vale, pues no ha tardado mucho en salir, ¿eh? Sinceramente, uno de los brotes de roble ya lo tenemos. Entonces, esto sería plantarlo todo. Según mis cálculos, debería de poder salir un árbol de cada una de las zonas estas. Así que no hay problema en eso. Y pues me como la manzanita aquí tranquilamente debajo del árbol. Pues ni tan mal. Yo creo que en principio vamos a dejarlo por aquí. Hemos hecho un buen avance hoy en la islita. Hoy no hemos tocado mucho el one chest, por así decirlo. Pero
sí que hemos hecho avances en general en la isla, así que yo creo que me sirve. Próximo día nos falta mejorar esto, mejorar la zona esta para que no nos dé toque a todos. Debería de estar ya el one chest terminado, es decir, que ya podremos trabajar con esto mejor, va a estar mucho mejorado. Y en principio eso, los pillagers, hay que arreglarlos. He estado haciendo pruebas, pero hay que arreglarlos porque no puede quedar así. Eso no puede quedar así. Vale, me vamos plantando. Ahí está, para que esto siga produciendo, la verdad. Y nada, dicho esto, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espero que os haya disfrutado. Ya sabéis, reventad un like, suscribíos a mi amigo, está en la descripción. Seguidme en Twitch, que volveré a hacer directos pronto. Y ahora sí que sí, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.